¿Cómo están? Buenos días. ¿Pueden las redes sociales transformar nuestro entorno y transformar la sociedad? Yo creo que depende de nosotros, del uso que nosotros les demos. Levanta la mano, ¿quién aquí usa Facebook? Casi todos. ¿Quién usa Twitter? Poquito menos. ¿Pinterest? ¿Quién ve videos en YouTube? La mayoría estamos inmersos en el mundo de las redes sociales. Ya no es algo que se queda fuera de nuestra vida. Educación, tecnología y redes sociales son conceptos que están estrechamente vinculados. Yo a través de las redes sociales de la universidad, de su universidad, estaba observando con atención que este espacio, este recinto, hace apenas unos días lucía de esta manera. Y alguien con su imaginación diseñó unas paredes precisamente atendiendo a lo que decían mis compañeros en las charlas anteriores, de dejar menos daño al medio ambiente, y con unas cajas de cartón crearon todo un escenario diferente. Transformar nuestro entorno con imaginación es una innovación y que está en las manos de cualquiera de ustedes. Pero ahora vamos a enfocar a la parte de las redes sociales. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación desde un teléfono celular o desde nuestra computadora? Vamos a ver que la mayoría de los que levantó la mano seguramente sabrán que la mayoría de los posts tiene que ver con selfies, tiene que ver con viajes y tiene que ver con comidas. Seguramente, bueno, en otras universidades, aquí no ha pasado, seguramente han visto algunas personas que suben una selfie y de repente la parte de atrás está toda llena de ropa sucia y está... Aquí no, ¿verdad? Sí, ya vi que no. Ya, luego, aquí no sucedió. Pero en otras sí. Entonces, no cuidamos el entorno que nos rodea. Debemos de cuidarnos. Y acuérdense que hay una como regla. Entre más arriba el teléfono, más que... Más delgado, claro, más delgado me veo. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de publicar. Pero, ¿qué sucede si estas publicaciones van un poquito más allá de únicamente compartir nuestra vida? Dice un amigo, Octavio Regalado, que el Facebook es la nueva telenovela. Estamos pendientes de lo que sucede con la vida de los demás. Todo nos enteramos por redes sociales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo subo una fotografía de comida, yo lo que espero no nada más es compartir lo que me comí esos camarones deliciosos. No, sino si quiero ir un poquitito más allá, yo voy a decir, lo compré aquí, en este restaurante, o hay una señora que vende tamalitos en esta esquina y ya estoy apoyando la economía de mi ciudad o del lugar en donde yo estoy visitando. Quiero ahora contarles, y quiero que nos vayamos a 2009, hace 10 años, cuando yo empecé con el mundo del Twitter y las redes sociales. Me preparaba yo para ir a trabajar, como todos los días, yo soy maestra. Prendí la televisión para poder estar escuchando las noticias en lo que me preparaba, y entonces me encontré una entrevista con José Hernández, que es un astronauta mexicano, oriundo de Michoacán. Su familia es migrante y actualmente están en el estado de California, en Estados Unidos. Cuando yo vi la entrevista, fue algo que me marcó para toda la vida. ¿Por qué? Él decía que le gustaría que todos los mandatarios del mundo tuvieran la oportunidad de ver la Tierra, de ver nuestro planeta desde donde él la estaba viendo. Esta misión, la misión STS-128, orbitó durante 13 días en Estación Espacial Internacional. Y en la entrevista él comentaba que lo que él estaba viendo es que no había fronteras tal y como nosotros las aprendimos. Ustedes recordarán que en la primaria nos enseñan que en el mapa el país termina aquí y de aquí para allá ya es otro país, ya son otras costumbres, ya son otras leyes y demás. Pero ¿qué pasa cuando nos cambian la perspectiva y entonces nos damos cuenta que esas fronteras únicamente las trazamos nosotros por cuestiones de poder y empezamos a delimitar todo? No me puedo salir de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros transformamos eso en beneficios para toda mi comunidad? Cuando yo observé la entrevista de José Hernández, él decía
que publicaba en tiempo real fotografías de lo que estaba pasando allá arriba y publicaba videos, publicaba mensajes en español. Fue el primer astronauta en tuitear en español. Éramos miles y millones de personas en el mundo pendientes de lo que sucedía en el espacio. Yo era una de esos miles de personas y empecé a admirar mucho el trabajo de José Hernández. Entonces, sucedió algo muy curioso. Abrí mi cuenta de Twitter, quería saber qué era, la desconocía completamente, cómo funcionaba esta red social. Y entonces busqué los comentarios del astronauta mexicano. Los encontré. En 2014 sucedió algo que yo así me quedé sorprendidísima. Hasta hoy me dura la emoción. José Hernández te está siguiendo. ¿A mí? ¿A mí? ¿Yo? Yo lo admiro, pero yo lo estaba viendo en la televisión y él estaba allá en el espacio. ¿Y me está siguiendo a mí? Seguramente algo estoy diciendo bien en mis redes sociales. Hicimos contacto y me invitó a que lo conociera en una conferencia. No pude asistir. Fui después, quedamos de cenar en conocido restaurante de Paseo de la Reforma en México. Y cuando yo esperaba al astronauta, decía, esto no me puede estar pasando a mí. No, no es cierto. Cuando de repente lo veo pasar, entró, estuvimos platicando. Es una persona muy, muy, muy sencilla. Y cuando lo tuve de frente, entendí el poder enorme que tienen las redes sociales. Uno puede llegar a conocer a personas que para nosotros tengan una importancia desde el ámbito laboral o desde el ámbito personal. Ustedes ya conocieron a Hugo Lezama, ¿verdad? ¿Sí? Y también yo lo conocí a través de redes sociales viendo su trabajo. Podemos nosotros llegar a quien nosotros queramos, pero depende de cómo nos comportemos en las redes. Tenemos por aquí la foto, porque cuando me ha tocado contar que es que yo conocí a través de Twitter a un astronauta, ¿de verdad? ¿Alguien te creería? Suena como muy fantasioso, ¿no? Pues él es José Hernández y pues él es el que ha inspirado el trabajo que yo he hecho en redes sociales. Pero así como me han pasado cosas positivas, así también he tenido experiencias muy negativas que lamentablemente me han lastimado como persona y han lastimado a mi familia. Tuve una dinámica que establecí a través de Twitter y muchas personas contactaron conmigo. Una de ellas era un muchacho bastante amable, bastante educado, ¿por qué no? Bastante guapo. Y empezamos a tener una relación de amistad. Él me presentó a su prima, me presentó a su primo, a su sobrino, a infinidad de personas de su familia, a su papá, todo era por redes sociales. Establecí una amistad también con la prima, que es con la que yo tenía contacto de manera física. Y pasaron más de 6 meses en lo que yo me di cuenta, o fue lo que me tardé en darme cuenta, de que el primo, el otro primo, el sobrino, la mamá, el papá, todos ellos eran perfiles falsos que había creado una sola persona, ¿sí? Yo creía que al llevar tanto tiempo en el mundo de las redes sociales, era experta en eso. Y esta persona me vino a demostrar que yo no era experta en nada, que cualquier persona nos puede engañar, que cualquier persona nos puede sacar dinero, que cualquier persona nos puede lastimar y que en cualquier momento estamos en riesgo si no somos cuidadosos. Me costó una depresión tremenda, mis amigos se rieron mucho de mí, se reían y eso me ayudó mucho porque lo vieron desde la parte divertida y eso me ayudó a superar el que haya estado que haya sido engañada durante tanto tiempo. Pero nunca vamos a saber cuál es la experiencia que va a definir el resto de nuestra vida y con cuál experiencia me quedo para crecer. Después te tienes que volver muy cuidadoso de lo que sucede en nuestro entorno de las redes sociales, porque puede ser que tenga una experiencia exitosa y puede ser que tenga una experiencia desastrosa. Las redes sociales son una herramienta muy, muy, muy poderosa que si la tenemos en las manos y la sabemos explotar puede derivar en cosas altamente positivas. En el caso mío, que soy maestra, les comentaba, dije, bueno, ¿y cómo puedo utilizar las redes sociales para educar? Porque es todo un reto. Te tienes que imaginar qué haces con el Twitter o qué haces con el Facebook. Si todo el mundo está metido ahí, dices, si todos lo tienen,
pues yo quiero que tenga algo de la educación, que tenga algo que ver con mi ámbito laboral. Entonces, la primera cosa que hice fue tratar de resolver un problema de mi comunidad. Y por eso, tratando de resolver el problema con el que lidiamos todos los días, el tráfico, las manifestaciones, los bloqueos, diseñé este proyecto que se llama Vialidad Jalapa. A través de él, yo trato de informar a la sociedad de qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Quería yo crear una comunidad tan grande que todo mundo me mandara sus reportes y que si yo no tengo la capacidad de estar en toda la ciudad, las demás personas y los demás usuarios compartan también de esa manera altruista. ¿Para qué? Para que yo me evite un embotellamiento, para que yo pueda resolver cuestiones como que se necesita sangre, que si alguien perdió una mascota, que si alguien quiere la receta de la birria, que si alguien quiere que le laven una alberca y quiere saber en dónde contactan a un prestador de servicios. Todo eso empezó a impactar en la sociedad. Llegó un momento en el que las autoridades voltearon a ver a la cuenta ciudadana y entonces empezamos a trabajar en conjunto. Yo sola no tengo la capacidad de que si alguien me dice, es que tengo una fuga de agua en mi casa, yo no voy a ir con un pico y con una pala arreglarte la fuga de agua, pero sí puedo ser el enlace con las autoridades correspondientes y ellos son las que lo arreglan. Y entonces, a través de un celular, a través de un dispositivo móvil, yo ya estoy resolviendo la necesidad de alguien que no conozco, pero que sé que vale tanto como cualquiera de los que estamos en una ciudad. Ahora, en el ámbito laboral, también dije, quiero desarrollar un proyecto para mis alumnos. Y entonces empecé a dar clases por YouTube, a mandar grabar videos de lo que hacíamos en clases, porque yo tengo muchos alumnos que son hijos de migrantes y que sus papás están en los Estados Unidos y que no pueden venir a las juntas de trabajo, pero quieren estar pendientes de lo que estamos haciendo. Cuando grabo estos videos y los subí a YouTube, los papás que estaban allá en otro país podían ver qué estaban haciendo sus chicos, ¿sí? Entonces dices, estamos acortando las distancias, estamos llevando la educación un poquito más allá. Y aparte, utilizábamos el blog de aula. Los niños les gusta ver a la maestra en las redes, les gusta verla en los videos, les gusta que les cuente cuentos a través del YouTube. Y ya estamos haciendo un uso de las redes que no nada más es postear mi vida y ya, sino que le puede servir a alguien más. Ustedes que están estudiando, sea cual sea la carrera que vayan a escoger, pueden ligar a las redes sociales y se pueden convertir en un fenómeno de viral, pueden convertir la idea que ustedes tengan, cualquiera que sea esta, en algo exitoso. Pero va a depender de ustedes y de su responsabilidad. Pero ojo cuando vayan a emprender un proyecto. Yo me llevé muchos años en entenderlo y hoy se los quiero decir muy rápido. Hay una huella digital que nosotros vamos dejando. ¿Qué es? Todas las actividades que hagamos a través de la red se va quedando registrada. Ya por ahí vimos el video de las cookies y todo eso. Todo lo que ustedes busquen se queda. ¿Esta huella es voluntaria o involuntaria? ¿Ustedes dejan registro de todo lo que postean? ¿Sí? La lista de los novios, a dónde fui, con quién estuve. Todo eso lo hacemos de manera voluntaria. Pero de manera involuntaria es cuando yo me meto a un buscador a buscar algo que a lo mejor no quiero que los demás se enteren, pero todo queda registrado y debemos de ser cuidadosos. Esta huella perdura el tiempo. Aunque ustedes digan, ay, subí una foto en el Facebook, a lo mejor en bikini, pero ya me arrepentí, la voy a borrar. Pero en ese momento en que estuvo arriba de la red, cualquiera con malas intenciones puede imprimir pantalla, la guarda, y se queda ahí para siempre. Y no hay nada que puedan hacer para que eso desaparezca. Y también llega a terceras personas. Es cierto que las plataformas tienen medidas de seguridad, pero sabemos que en la realidad no hay forma en la que podamos tener el control completo de nuestra privacidad. Así que debemos de ser muy cuidadosos con lo que posteamos. ¿Por qué? Porque sucede esto, un post trasciende fronteras. Cuando yo publico y me quejo de mi trabajo, que no me gusta cómo me trata mi jefe o que de cualquier cosa, de repente llegamos y lo publicamos. Yo muchas veces les he dicho, si posteamos algo que tiene que ver con el ambiente laboral, podemos perder hasta nuestros trabajos. No me lo han creído muchas veces,
Pero ahora tenemos la experiencia de que vivimos hace como 3 semanas, seguramente ustedes habrán estado enterados, de que una piloto de conocida aerolínea mexicana hizo una publicación en el Facebook. Y esta publicación, que para ella se iba a quedar ahí nada más, ¿qué sucedió? Se volvió, tuvo relevancia nacional y hasta internacional. Puso en riesgo su trabajo, se tuvo que disculpar, la aerolínea tuvo que dar la cara por las acciones que había cometido la piloto, y no nada más la piloto, otra piloto le contesta algo, y solamente con el simple hecho de contestar o de poner un jajaja o dar un retweet en Twitter, ya con eso nos estamos haciendo copartícipes de lo que dijo una persona. Y entonces ponemos en riesgo toda nuestra carrera únicamente porque quise poner una broma. No debiera ser porque no debiera, pero ya mucha gente, antes de contratarlos a cada uno de ustedes, revisa sus redes sociales. Incluso para, si ustedes quieren solicitar una visa a los Estados Unidos, ya el gobierno de los Estados Unidos les solicita que ustedes registren cuáles son sus redes sociales. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? No es para asustarlos, para nada, ¿eh? Ustedes síganlas utilizando, pero tenemos que trabajar con los valores también dentro de las redes sociales. Si usan las redes sociales de forma positiva, ustedes pueden lograr lo que quieran. En la cuenta de Vialidad Jalapa, todos los días tengo que contactar con más de 100,000 personas que están observándome, que están viendo qué publico, qué digo, qué hago. Y no se trata nada más de decir, ay, es que tiene 8 seguidores, wow, es súper famosa, ah, sí, mira la red, la del video del meteorito, etcétera. No, si tenemos responsabilidad. Lo que se tiene en las manos es una enorme responsabilidad social. No se trata de ser famoso por ser famoso. Hay mucho contenido en internet que regularmente no aporta nada. Entonces, tratemos de que, si vamos a meternos en este mundo de las redes, tratemos de aportarle algo al mundo. Somos lo que publicamos, ¿sí? Es una extensión. Las redes sociales son una extensión de nosotros. Y por ahí dicen, siempre hay un tweet. También tenemos que ser muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. A lo mejor hoy tengo una ideología y dentro de 6 años tengo otra. Pero ¿qué creen? Se quedó el registro y ese pantallazo de lo que dije. Y a lo mejor hoy estoy a favor de algo y mañana no. Pero alguien siempre me lo va a recordar. ¿Por qué? Porque les decía, eso permanece. Ahora, cuando yo publico, siempre voy a dar a entender qué tipo de persona soy, si soy una persona respetuosa, cómo me dirijo a los demás en las redes sociales. Debemos publicar con responsabilidad. ¿Ustedes sabían que pueden matar a alguien simplemente con el hecho de poner una coma mal? Está como increíble, ¿no? Vamos a imaginar que alguien, un conocido de ustedes, tuvo un accidente leve. Un accidente leve, pero luego, como no nos enteramos, ya saben que en Facebook sucede de todo, ¿no? Y alguien publica, ¿qué pasó? Alguien pone, ¿qué pasó? El primero responde, no se murió, punto, sin coma. Ahí ya no pasó nada, ¿verdad? No se murió. Pero otro, a lo mejor un despistado, contesta, no sé, coma, murió. Imagínense el impacto que tiene esto. En la primera frase, ¿se muere o no se muere? No, no se nos muere, ¿verdad? Y en la segunda, ¿se nos muere o se...? Oh. Sí, se nos muere, ¿verdad? Imagínense que veamos algo y cuando, si alguien es un familiar y de repente ve eso, hasta se puede infartar el otro por el susto porque vio en las redes sociales que ya se le murió el hijo o el, no sé, el pariente, el esposo. Entonces, ese pequeño detalle cambia todo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a imaginar ahora que ustedes le mandan un WhatsApp a su jefe o a su maestro, porque va a tener una participación en el TED, ¿no? Y le ponen, te deseo mucho éxito. Ah, pues gracias, ¿no? Pero ¿qué sucede si le ponemos, te deseo mucho, coma, éxito? Ah, ¿verdad? Ya cambia la cosa, ¿no? Dices, híjole, vienes hasta temblando, ¿no? Porque ya hasta se te declararon ahí en el WhatsApp, ¿no? Cuando en realidad no era por ahí la idea. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos, responsables.
Conclusión, inspira. Todo lo que hagan, traten de que inspire a los demás. Por ahí dice, no te preocupes si alguien copia tus ideas. No se trata de copiar. Si yo hago algo que inspira a alguien más, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que mi trabajo le sirvió a alguien! Mientras los demás están desarrollando una idea, a lo mejor ustedes ya la están consolidando, ya la perfeccionaron y ya están trabajando en otra. La innovación se trata de eso, de ir un paso adelante de quienes apenas están trabajando. Pero acuérdense que se trata de compartir. Si yo tengo una buena idea y me funcionó, vengo y se las explico. No me la quedo y digo, ay, es que yo ya lo logré y los demás, a ver, háganle como puedan. No, compartan, compartan. Y si alguien les pide ayuda, ayúdenlo, ¿sí? Trabajen con las personas. Crea, no tengan miedo de crear y de poner un proyecto en marcha. Cuando inicié Vialidad Jalapa en 2011, yo no sabía la trascendencia de esta idea. Años después me ha llevado por muchos lados, precisamente porque fue una idea que pude desarrollar y que la fui perfeccionando. Cuando empecé, no empecé haciendo lo que ahora hago. En el camino vamos a tener nuevas ideas, vamos a tener aportaciones y tenemos que estar atentos a lo que nos dicen los demás para poder perfeccionar nuestro propio trabajo. Equivócate, dense el permiso de equivocarse, me salió mal, no pasa nada, aprendí. Para la otra ya no lo voy a volver a hacer. Perdónense, no pasa nada, de verdad. Lo único que puede hacer es que crezcan en experiencia. Y en redes sociales algo es muy importante. Discúlpense. Si ustedes cometieron un error en redes sociales, no traten de borrarlo, no lo borren. Discúlpense, porque eso va a hablar bien de ustedes. Y finalmente, estudia. No se trata únicamente de, ya abrí un canal de YouTube y ahora me voy a abandonar a la escuela a los 16 años como conocida youtuber. No se trata de eso. Seguramente la recordaron por ahí, ¿verdad? Sí sabemos de quién estamos hablando. Pero vamos a tratar de mantenernos siempre a la vanguardia. ¿Por qué? Porque hay gente que nos va a estar leyendo. Actualmente yo estoy estudiando un doctorado, pero ¿qué creen? Nos damos cuenta que entre más estudiamos, más ignoramos cosas, queremos saber más. Entonces, sigan estudiando, aprovechen la oportunidad que no tiene mucha gente. Educación superior es un porcentaje muy pequeñito de mexicanos el que tiene la oportunidad como ustedes. Y jóvenes, nunca dejen de estudiar. Gracias.